Yanacocha is one of the largest gold mines in the world. It's been operating since 1993. It is run by Newmont Mining Corporation, which is based in the United States. And it's also partly owned by Buenaventura Company, which is a Peruvian company, and 5% owned by the IFC, which is the private sector arm of the World Bank. They have more than 30 open pits. One of them, La Quinoa, is 2 kilometers diameter and goes about 800 meters into depth, like a pyramid downwards. Extractive industry projects take a lot of land to do. And these companies go where the resources are. So they have a tremendous impact, especially on traditional indigenous and rural communities that depend on the land for their livelihoods and survival. Yo cuando compré Tragadero Grande, yo me encontré muy feliz. Nuestro sueño era trabajar y ver algo para nuestros hijos. Este lugar era el único lugar que era amplio. Era lo suficiente para poder trabajar, criar nuestros animales. Para poder comprar este predio nos ha costado mucho trabajo. Nuestro dinero, el sufrimiento. De la pata gana, de la lana te gana. Así, así, ahí, ¿ves? Trae para acá, te va a ganar. No se va a dejar. ¿Otro no lo deja? Quieto, anda. ¿Y qué vas a hacer? Cortar tu cuero. No hacerte quieta. No estar quieta, querer. Desde la primera vez que la mina entró acá a la tierra, decían que me tienen que llevar a la cana y si no muerto me tienen que sacar de aquí, de mi tierra. Si yo dejo esta tierra, la empresa se va a quedar acá y esta tierra se va a quedar un desierto. ¿Qué ha pasado, señor, el día de ayer? Nosotros estábamos ayer en nuestra chocita, en nuestra vivienda, en nuestra posesión, éramos. La fiscalía ha venido a cuidarnos. Y a las 6 de la tarde llega la máquina perforadora y se bajan toditito los policías. ¿Policías? Sí, los policías. ¿Son los policías? Con los ingenieros. Señores, por favor, necesito apoyo, necesito ayuda. Miren acá cómo están. ¿Cómo le ha venido a atacar a mi familia? Por favor, ayúdenos, señores. Necesitamos. Yanacocha vino y dijo que este terreno le pertenecía a Yanacocha, que lo cual ya no me pertenecía a mí, nosotros que éramos los dueños. Todos los jueces vienen a desalojar. Con la metralleta lo vi de apuntándolo a mi esposo. Yo dije, lo mataron. Y yo, en la defensa, yo cogí una piedra y le di. Entonces se revuelven y me cogen entre 4 o 5 policías y me jalaban con el palote así, así, así. Me daban. ¿Y qué me cogían así? Y acá está, mire, acá lo que me han hecho. Lo di. Esto ha estado más, sino que mi cuñado, como es promotor, él lo ha curado. Por eso ya un poco ha bajado. Acá está el otro, mire, por acá. Estas son las huellas. Y después, o sea, mi cabeza interior me duele. O sea, me siento como borracho, como mareado.
¿Con qué le golpeaban? Me golpeaban con su palote. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! Ahorita voy a ver, señor. Mientras yo me doy la vuelta y lo veo a mi hijita tirada en el piso. Y yo digo, ¿qué tuvo mi hija? ¿Qué tuvo? Me voy a ver a mi hija desmayada en el suelo. Miren, yo soy una persona humilde, le decía, yo no soy ladrona. Yo defiendo mis derechos. Yo a nadie lo vendí, mi propiedad, le dije, para que ustedes me hagan así de repente. Nosotros le decimos, por favor, no sean así. Ellos nos dicen, con la minera no se pongan, porque ustedes son una hormiga. Nosotros, la minera es un elefante. Yanacocha no quiere la tierra, sino quiere el oro, porque acá en estas cordilleras dice que hay oro. Por eso a nosotros nos quieren sacar de nuestra tierra, para que se lleven el oro. Acá estamos en la laguna hermosa, se llama el nombre El Perol. Esta agua baja hacia el distrito, a las comunidades. Acá en esta laguna dice que han examinado los propios ingenieros que todo lo que es la laguna es puro oro. Entonces esa ambición de llevarse el oro, ellos van a destruir nuestras lagunas. Y es un agua pura. Esto ya lo ha cogido la empresa de Yanacocha Proyecto Conga. Project is a proposed gold and copper mine that would be operated by Minera Yanacocha in Cajamarca, Peru. This gold mine would be a gigantic mine. Government thought that investment of $5 billion in this project was extremely necessary and worthy of any effort to get it through. The mining operations are impossible with human presence there. They need Maximas land because that is the area they need to operate. Mi piedra, es mi piedra de mí. ¿Has comprado? Comprado, pues. Me cuesta sudor, vergüenza. Yanacocha es una empresa que es como fuera un monstruo. Nuestra Laguna Azul, los ingenieros lo van a secar y lo van a conservar para un botadero de sus desechos cuando saquen el oro.
tienen que depositar un promedio de 96 mil toneladas de relaves mineros al día, ¿no? Todos los días durante 17 años. Este proyecto minero se ha ubicado en una zona que para nosotros es muy sensible. Y es ahí en donde nosotros tenemos nuestra principal reserva de recursos hídricos. Estamos amenazados a muerte a pausas. Porque si ya el agua está contaminada, ¿qué agua limpia van a tomar las comunidades? Porque de estas lagunas hermosas de acá, de Conga, van a las partes bajas. When you're talking about this type of mining operation, you're talking about moving mountains. Nosotros llegábamos a mover entre 300 a 350 mil toneladas diarias, los 365 días del año. You take a ton of a mineral and you crush it, then you chunk it, and then you go, you pass it through acids and everything, and you will recuperate perhaps 1.5 gram. This is what mining people call invisible metals. But you are going to have a lot of dissolved different metals. And they're going to go into the running waters. Toda el agua que la utilizan ellos, pues que la mezclan con el cianuro, que extraen el mineral, se la concentran, una vez utilizado, la mandan por esta tubería hacia Cajamarca. Pasa con una planta de tratamiento que se llama El Milagro, pero no tiene la capacidad de poder eliminar los metales pesados. The production cost of gold is the lowest in the world of Yanacocha. It costs about maybe $120 to produce an ounce of gold, whereas on average it's perhaps more like $300. Why is it so cheap? Because none of the environmental rules are applied. En los pads donde se hace la lixiviación del mineral, no sabemos a cuántos ppm estábamos expuestos, ¿no?, por la presencia del cianuro. Tenemos gente que presenta al día de hoy problemas con altos niveles de metales en sangre, plomo, mercurio, ¿no? Hay gente de piso que ha muerto con cáncer. Cáncer al estómago, cáncer a los pulmones. Daniel, ¿qué ha pasado? Se han enfrentado con mi mamá, no sé cómo están ellos también. ¿No sabes cómo está tu mamá, si la han herido o algo? Hola, Daniel. Hemos tenido varios episodios de ataques contra la familia. Cada vez que entran no sabemos qué cosa van a hacer, van a destruir algo. No, no lo sabemos. En mayo del 2011, Yanacocha llegó a hacer un primer intento de desalojo. Destruyeron todas las chozas que vivíamos, que dormíamos, que cocinábamos, lo quemaron. Desde ese momento nos quedamos solo con la ropa en nuestra encima, nada más. Y fueron los Chaupel los que primero ponen la denuncia contra Yanacocha por usurpación. El fiscal dijo, yo he venido a sacarles de acá, de este terreno, para que arreglen con la empresa minera. ¿Y a dónde nos íbamos a ir nosotros? ¿A dónde? Si era este nuestro terreno, no, vamos a salir a otro lado. En agosto los quieren obligar a salirse. Es la vez en la que la hija menor de los Chaupe se tira frente a la máquina para que no avance. La policía intenta sacarla y en ese intento la golpea, ¿no? Ahorita voy a ver
persona. Ahí la policía se asusta porque pensaba que había matado a Hilda porque no reaccionaba. Y es lo que permite que la policía retroceda y se van. Porque si no, terminan desapareciendo todo. Y luego, sacando a la familia, ya no había posibilidad de que, sin ningún testigo además en la zona, Yanacocha hubiese dicho, bueno, ahí no existía nada. No, ella le ha andado con la metralleta y la cadena. Está herido. No, no, que después de eso nos denuncia la empresa a nosotros, que nosotros hemos invadido su propiedad privada de la empresa. Y a esa denuncia que hace la minera, ahí sí lo siguen, lo procesan los fiscales. La sentencia que nos dieron para irnos 4 años a la cárcel y para pagar la reparación civil todavía a la empresa. Yo solamente decía que yo tengo que rescatar mi tierra, permanecer, venga lo que vengan a hacer. Tenemos nuestro deber de defender nuestros derechos, nuestra propiedad, lo que Dios nos dejó. Pero tenía miedo, tenía temor, porque realmente yo no conocía la justicia, no sabía leer. No tenía ninguna persona quien me apoye, quien sepa de las leyes. Pero la doctora Mirta se comprometió a ser nuestra abogada. Nos pidió nuestros documentos, empezó a venir a las audiencias. Ella estaba siendo tratada de expulsar de un terreno que le correspondía, pero además en una situación de violencia extrema, ¿no? Todos esos elementos nos hacen ver de que era un caso no solamente de defensa de una propiedad, sino de derechos humanos. La empresa ha seguido entrando hacia acá, dentro de mi propiedad. En el 2012 me robaron 2 ovejas. Los ingenieros lo llevaron en su campamento. Lo mataron mis ovejas. Tenía mi perro pastor, guardián, que él me cuidaba. Cuando él ladraba, yo me tenía que escapar a otro lado. Pero a ese perro lo quitaron la vida, lo mataron. Pasaron camionetas por encima. Cerrito de la Picota, tú me curas de mis males. Día y noche me proteges, día y noche tú me cuidas. Tenía ahí un coraje, un ánimo, ¿no? Porque decía yo no estoy en lo ajeno, ¿no? No estoy en lo ajeno. En ningún momento vendí a nadie. Están sentenciando a mí injustamente solo por tener un derecho y no vender a la minera Yanacocha, señores. Me están... Sí, ahí me manden a la cárcel, pero yo voy a ir con mis documentos en mano. ¿Qué dicen? Que yo estoy en lo que es de la mina, que yo no tengo documentos. Señores, acá lo tengo, mis documentos, miren. Para que vean, no diga, no venga engañando al pueblo. Cuando explote Yanacocha, va a quedar un desierto para siempre. No vamos a tener una gota de agua. ¿Y por qué no vamos a cuidar nuestras aguas? No vamos a cuidar nuestra tierra. Eran 100 policías que me atacaron a mi propiedad. Cuando yo le dije, señores, presénteme la autorización que tienen de alguna autoridad que les ha dado para que me saquen de mi terreno. Y se botaban el uno al otro, decían, él sabe, él sabe. Sí hay gente que realmente reconoce por qué es nuestra lucha, nuestro sufrimiento. Yo he nacido en el campo, yo no he nacido en la ciudad. Y en el campo voy a morir. ¡Máxima, hermana! ¡El pueblo está contigo! ¡Máxima!
persona no tiene precio. Muchos se acercan y dicen, tú eres el ejemplo para nosotros. Y por eso lo que yo sigo luchando hasta hoy. Newmont Mining, the U.S. company, is the parent corporation of Minera Yanacocha. There's been a long pattern of corruption by Newmont within the Peruvian government, especially the Peruvian courts. During the Fujimori government, there was a lawsuit between Newmont and a French company about the ownership of Minera Yanacocha. Vladimir Montesinos was one of the top most important people in the Fujimori government. Newmont sent Larry Curlander, who was a senior vice president, to Peru, and he had conversations with Montesinos, which were taped. Se descubrió que había todo un tema de corrupción y favorecimiento a favor de la Newmont. Montesinos negoció con los jueces y para que la mina quedara en poder de esta empresa y se la quitaran a los franceses que también eran copropietarios. Hemos seguido un proceso larguísimo en este caso. En primera instancia la condenaron a Máxima y a su familia a ir a la cárcel y a pagar una reparación a la empresa y además a devolverle el terreno. Nosotros apelamos. Cuando nos llamaban a las audiencias, nosotros de acá teníamos que caminar 7 horas al distrito. Llegábamos a la puerta del juzgado, nos decían se suspende la audiencia. Así me tenía que regresar. Así pasaba el tiempo. The company continues to claim that it's their land, they purchased it legally, she doesn't have the right to be there. However, Maxima and Jaime never signed any document or gave any permission to sell Trocadero Grande. Las escrituras que tiene la empresa son sumamente imprecisas. Por ejemplo, los linderos no están establecidos con puntos geodésicos, que ellos perfectamente lo pudieron hacer. La Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca ha declarado inocentes a la familia Chaupe. Al final, la Corte Superior de Cajamarca llega a darle la razón a Máxima y dice que Máxima no es ninguna usurpadora, con lo cual tácitamente se reconoce que Máxima es posesionaria, por lo menos, del terreno. Esta plantita se llama la valeriana y este lo tomamos por agua para poder dormir cuando no dormimos. Aparte de la valeriana también hay el chinchimal. Cuando estamos con fiebre tomamos esta hierbita y nos cura, nos hace bien, con esto nos amejoramos.
Por eso nosotros a nuestra tierra lo cuidamos, porque nos da de todo. Nosotros hemos iniciado varias denuncias contra Yanacocha, pero no hay un proceso, por ejemplo, en el que se pueda plantear básicamente que hay una vulneración de derechos humanos en general. Entonces, como no tenemos esas normas que en Estados Unidos sí la tienen, vimos que a lo mejor la posibilidad era allá. Y por eso es que Máxima acepta que el caso se fuera a Estados Unidos. One of the main things we do is support communities and individuals who are affected by abuses by multinational corporations, especially those based in the United States. For us, it's extremely important to establish the liability they have for abuses that happen in other countries. Esta laguna está hacia el costado de la casa de nosotros. La laguna azul está casi al centro. Y la otra laguna costada que le sentan está al otro costado del otro lado. ¿Cuántas familias están viviendo en esta parte? Dos o tres hogares, por ejemplo. Ah, ok. Pero igual, no estamos bien porque, como ellos están a favor de la empresa, en cualquier parte nos encuentran, nos pueden pegar, nos insultan, nos pueden qué hacer. Y bien sabe nada. It's really important to keep in mind that Peru is one of the most dangerous countries in Latin America for human rights and environmental activists. There are a lot of abuses of power from not only the government, but also multinational corporations. Yo llevo trabajando más de 15 años en estos temas. Creo que al principio no era muy consciente de los riesgos que esto suponía. Realmente no estás peleando contra cualquier actor. Los actores de poder suelen utilizar una serie de estrategias para neutralizar. En todos estos años he tenido una serie de amenazas de agresión, pero también amenazas de muerte, operativos de espionaje donde habían gente contratada para seguirnos, para investigar nuestra vida. Entonces, eso realmente te hace tomar conciencia de lo riesgoso que es esto y a todo lo que es capaz de llegar, digamos, ese actor con poder. When our team traveled to Cajamarca, we were approached by a number of campesinos who lived in the region around the mine, who were very concerned about the proposed Conga mine, about the impacts on the water. There are a series of things that Yanacocha has done over time that have caused the relationship with the community to deteriorate. They see the water contamination. They remember the mercury spill from 2000, so they have no reason to trust Yanacocha. Los propios ingenieros de la minera dijeron que era mercurio, pero que no nos preocupemos porque no era dañino. Con sus letreros decía, se compra mercurio. Entonces, ¿qué hacían? No solo nuestros hijos niños, sino los adultos también. Se tiraban a la pista, algunos hasta con la boca lo recogían para irse a vender el mercurio por 5 soles, 10 soles, pagaban hasta 100 soles. Yo tengo mis hijas, tienen 9 años, 11 años, y ya paran sangrando en gran cantidades. Sangran, les duele sus huesos, su cabeza, todo el tiempo su cabeza. The Yanacocha mine takes out 4 times more water than the city of Cajamarca is allowed to use. Hoy en día el agua que toma Cajamarca es racionada y la poca agua que hay todavía está contaminada.
Mining is one of the dirtiest industries. And who pays the cost? The cost is paid by society. That's what's happening not only in Peru, elsewhere too. The people in Cajamarca were marching around saying, no, we want water, not gold. We don't eat gold. Si Conga queda, acaba a destruir la tierra, los cerros, las aguas, las lagunas. Por eso seguimos día a día sufriendo en pie de lucha, hasta siquiera un día más tener un agua limpia para poder tomar. The opposition has been so strong. It's led to clashes with local protesters, human rights abuses by the police against unarmed protesters. At the time, Newman and Minería Yanacocha had been working with private security guards and also under a contract with the Peruvian National Police. Estábamos cantidad de gente, casi más de la mitad de población. Y salimos a la calle a hacer la marcha a favor de nuestra agua. ¿Quién va a querer que no tengamos agua o que el agua se contamine? ¿Qué voy a hacer, pues, señorita? ¿Cómo usted sabía al verlo a su hijo tirado ahí? ¿Qué está? Confundida con el cerebro en otro mundo ya. Ni para denunciar, ni para hacer nada, y hasta ahorita no hay justicia por nada. No hay justicia para el pobre. Nosotros cajamarquinos, no lo vamos a dejar, no lo vamos a dejar. Cajamarca, los Andes de Cajamarca, amenazados están, amenazados están. Apuren a llevar chontitas con chita. A mí lo que me gusta es trabajar artesanía y vender y vestirnos nosotros mismos con esa misma artesanía y comer. ¿Cuánto vale? 150, quiero ver. 150. Le doy mitad, le doy esta semana y mitad la otra. Ahorita no pienso nada. Ah, estoy mis, por eso estoy pidiendo ese precio. Ya, pues el papa ya no quiere, semilla. ¿A cómo está la papa ahorita? ¿A cómo? La media, 30. Como yo no tengo estudio y mi mamita trabajaba en artesanía, entonces yo también me dediqué a trabajar en artesanía para poder vivir. Hay gente que ya dejan estos costumbres y van a los modernos. Por ejemplo, todo lo que viene listo, fácil, todo de ciudad. Pocos somos las personas que todavía utilizamos y trabajamos en esto. ¿Pero qué siete no están planchaditos? 10. ¿Cuánto? Estoy dando 10. En
Newmont announced that it was no longer pursuing development of the Conga Mine project. The main reason we don't believe them is because they continue to harass the Chao Pei family. Cuando se dio el fallo a favor, bueno, yo dije, de repente acá se termina todo este problema. Ojalá esté ahí tranquilo, pueda ir a trabajar, pueda ir a hacer. Fue para peor. Cultivo la tierra para alimentarnos nosotros como familia y que la policía, que la empresa venga a destruir ese sembrío, sabiendo que todo ser humano, si no comemos, no vivimos. Al ingresar le destruyen siempre el único medio de subsistencia que tiene, que son sus cultivos. A eso llaman defensa posesoria. Eso es lo que más me duele a mí. Ese es mi futuro, ese es mi desarrollo, ese es mi progreso y de ello vivo yo. Por eso a mí me duele, lo siento, que estas personas hagan así. Yanacocha has an agreement with the National Police that lets the officers to give service to the company in their days off. In terms of the Chao Pei family's experiences, the police have been present for a lot of the incidents that we have documented. If you want to stop the harassment of the Chao Pei family, you have to have the most powerful actor that's making the decisions about that response and those activities in front of you, in the court. In 2014, we worked to bring a foreign legal assistance action against Newmont USA, Newmont Mining Corporation, and Newmont Peru SRL. They ended up turning over to us 1,600 documents. We also secured a full day of deposition testimony from Newmont's security chief. So here we have Minera Yanacocha, and we know that Newmont owns 51.3% of the company. And that's through Newmont Second Capital. So Newmont Mining Corporation's at the top. So that's the company that people would own shares in? Yes, and through subsidiaries, it owns 100% of Newmont Second Capital. So indirectly, Newmont Mining is the majority owner of Yanacocha. Yes. And then, as a result of this legal action, we ended up learning a whole lot about the intimate connection that Newmont has in the everyday security operations at the Conga mine site and the level of direction that Newmont has. So we've got security employees at Yanacocha who are reporting directly, like ignoring all the lines of ownership, reporting directly to people in what on paper is a completely yes. separate corporation. We have the security information that tells us some of what Newmont was thinking about doing or doing potentially in response to the Chao Pei family. So here, this is interesting. You have the Conga Project Security Stage 5 Detail Execution Plan. It's on Newmont letterhead. And so you need to call them out. They need to be asked by a judge, why are you doing this? And they need to be told to stop. Before the Goldman Prize, she became a very visible person for the human rights movement. Que todos hay que ponernos de pie. Van a destruir nuestra laguna del Perón. Hermanos, nuestras lagunas nos mantienen a todo el pueblo de Lendín, Cajamarca y mucho más otros lugares. While her struggle is very personal, it's not just about her family's land, but also thinking about people who might be in similar situations in Peru and all over the world. The Goldman Prize is an annual environmental prize that's given to individuals who have shown
incredible efforts and achievements that's linked to environmental activism. Ni realmente ni lo creía, ¿no? Que va a haber ese premio, ¿no? Me encontré alegre, pero como no sé leer. Yo soy una jalqueñita, yo soy una jalqueñita, que vivo en las cordilleras, que vivo en las cordilleras. Pasteando mis ovejas, pasteando mis ovejas, en neblina y aguacero, en neblina y aguacero. Yo defiendo la tierra, defiendo el agua, porque eso es vida. Yo no tengo miedo al poder de las empresas. Seguiré luchando. Ese premio me sirvió porque sigo en la lucha, pues. No sé, porque ya no tenía ya las energías. Mis chocitas lo quemaron, mis chocitas lo quemaron, mis cositas lo llevaron, mis cositas lo llevaron. Comiditas no comía, comiditas no comía, solo agüita yo tomaba, solo agüita yo tomaba. Camita yo no tenía, camita yo no tenía, con pajita me abrigaba, con pajita me abrigaba. Lo que estamos haciendo ahorita es yendo a visitar a mi madre, pero nos damos con la sorpresa de que la empresa, juntamente con Policía Nacional del Perú, no nos dejan pasar. Este es un camino público que ha sido un camino ancestral. Hay una estrategia de intimidación y de hostigamiento contra la familia. Le tiene tomados los caminos. Y ha venido mejor a recogernos con caballos, porque no nos dejan pasar. Y le pusieron una cámara de vigilancia para todo el día monitorearla. Le mandaron drones a la casa. La empresa lo pone todo este cerco, pero ¿con qué condición lo ha puesto? Con la condición de a nosotros encerrarnos. Pero claro, después ha desconocido y ahora abre la cerca cuando quiere y se mete y han llegado al punto de enfrentarse físicamente con ella. No encontramos mecanismos para proteger a Máxima. La primera intervención ha sido a pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos diciendo, protege a esta familia. These measures of protection are supposed to be applied by the police in Cajamarca. Madrecita, hemos venido como siempre, tú sabes, vamos a levantar el acta. Ayer me mandé esto, el personal. It's hard to imagine how we can ask a policeman that receives money from the company to protect who is the enemy of the company. El día de ayer, ¿qué es lo que pasó el día de ayer? El día de ayer ha sido 13 de febrero, a las 6 de la mañana. Eran 4 hombres, una mujer y un hombre quedó en la puerta a tomar las fotos. Era tomando las fotos. Abrieron la puerta, entraron y vinieron a plena carrera, se dirigieron allá a las papas de la choza. Cuando yo llegué y me sentí en las papas, ellos ya no entraron en ese momento. Más o menos unos 5 metros sería de distancia que se quedaron parados. En el caso de Máxima Acuña hay medidas cautelares planteadas ante la corte. Y cuando hemos revisado el cumplimiento de esas medidas cautelares, había situaciones que eran bien peculiares, ¿no? Por ejemplo,
este constante ingreso de personas a la zona donde tenía posesión Máxima Acuña. Esta pugna que, claro, yo no entendí hasta que estuve en la zona. Estas las papas. A estas papas se han dirigido ayer a pelarlo a las 6 de la mañana. Y luego han regresado a las 9 de la mañana. Entonces, igual como yo he estado acá, se ha protegido estas papas, no lo han pelado. Si yo no me levantaba a la hora que ladraba el perro, bien temprano no me levantaba, le juro a estas papas no viera nada. ¿Y hasta dónde va tu reja, Máxima? Eso no es mi reja de mí, esa es la reja de Yanacocha que ellos se han linderellado. Ya, pero ese es el límite. Ese es el límite. En ese sí estás de acuerdo. Ese es el límite. Ellos vienen, se limitan, se acercan y sin embargo ahora salen diciendo que ellos no lo han hecho, no lo he hecho yo. ¿Qué dice? ¿Que esas cercas las has hecho tú? Ajá, fíjate. Después que ellos lo hacen, ahora dicen que yo. Eso es la indignación que a mí me dan, pues. Y que nosotros no tenemos derecho de decir la realidad, que no es lo que decimos nosotros, no es la verdad, sino lo que dicen ellos. Para nosotros es muy esperanzador que una autoridad de alto nivel de este estado quiera enterarse de los detalles de este asunto. Yo no me puedo meter en el problema de fondo porque eso lo resuelve el Poder Judicial, pero sí garantizarte que hasta que eso pase estés bien. Ese es mi deber. Básicamente es el tema de la policía, la presencia policial. ¿Te ayuda que vengan o no te ayuda, Máxima? Bueno, como los abusos siguen, los ataques siguen, realmente como no hubiera nada, pues. Esto va a ser por cada 15 días. Un día la familia se va a defender y esto va a terminar en sangre. Entonces la idea sería, claro, entonces la idea sería que la medida cautelar se dé. O sea, yo sé que no se puede asesinar a una persona. Estamos hablando mucho, ¿no? Sí, claro, claro. Lo que dijo es que por lo menos va a garantizar que Máxima tenga protección mientras ella esté ahí. Yo creo que por lo menos se avanzó en que ella sintiera que no estaba sola y que la empresa también se diera cuenta que había una presencia de Estado. Yo no puedo permitir que el Estado termine siendo sindicado como responsable de violaciones a derechos a la integridad. Con una medida cautelar, esa es la consecuencia si algo no se hace bien. El peor escenario en el caso de Máxima será que la empresa, hostilizándola como lo está haciendo, logre que un día la familia ya no pueda resistir más, ¿no? Porque no puede humanamente soportar una hostilidad de manera permanente en su vida. Her case, I think, is symptomatic of how Newmont has handled these kinds of disputes. They've pursued a very aggressive legal strategy, very aggressive security strategy. And Yanacocha has the participation of the World Bank through IFC. IFC's mandate is to help small and medium-sized enterprises in developing countries. One thing to remember about the IFC is that it's part of the World Bank. The World Bank's mission is to promote poverty reduction and development. The incentives for the people who work at the IFC is to get money out the door, to give out loans, and they're compensated based on loan volume.
They're not compensated based on development outcomes or poverty alleviation, even though that's the mission and mandate of the bank. So while they're supposed to be in service of development and lifting people out of poverty, they make billions of dollars on their loans and their investments. Hace un par de años venimos a Washington y solicitamos hablar con funcionarios del Banco Mundial. Expusimos el caso específico de Máxima Acuña y nos confirmaron que ellos estaban absolutamente enterados del tema y que confiaban en la Newmont y en la manera como estaba manejando el problema. Nada más, esa fue su respuesta. Me siento muy indignada de que estos dueños del Banco Mundial vayan a nuestro país, que es el Perú, y se apropien de nuestras tierras, lo destruyan y todo lo que hay ahí se traigan a su país y tengan buenos edificios y vivan feliz con su familia. Mientras nosotros sufriendo del pan que tenemos nos quiten y traigan a su país. Cajamarca was never really a rich region. Before the mine came, it was the fourth poorest region of Peru. Now, Cajamarca is the poorest province in Peru. El desarrollo, el sacarnos de la pobreza, nunca se ha cristalizado. Ahí tenemos la empresa minera más importante de producción de oro en Latinoamérica, la segunda en el mundo. They've harmed the communities. They've harmed the soil and particularly the water resources, which is another mandate of the World Bank: protect the water resources. If you look at what is left, who is adding up the liabilities? Nobody. Time and time again, the IFC is given evidence of dramatic instances of failure from a human rights and environment perspective, where the people who are most vulnerable and should be benefiting the most from World Bank investment are the victims of World Bank investment. La empresa nos denunció a nosotros por usurpación a su propiedad. En la primera instancia en Cajamarca, en el 2014, esto sale el fallo hacia favor de la familia. La empresa minera hace la apelación así para acá a la Corte de Lima y esperamos qué respuesta nos dan las autoridades. Me parecía raro Lima, el tráfico de los carros, ¿sí? El sonido de los carros, ¿sí? No hay espacio, pero como bastante gente. Y llegar y estar encerrado no era como acá que estamos acostumbrados a vivir a campo libre, pues. Como yo no conozco, decía, ¿cómo vive esta gente? Por ejemplo, los edificios, que son bien grandes, y cantidad de gente que hay en la ciudad. Digo, ¿de dónde sale el agua para que abastezca toda esa gente? La empresa minera ha hecho que el caso llegue hasta la Corte Suprema y quieren revertir la sentencia que absuelve a Máxima y a su familia. Y mañana nos dan el resultado. Realmente nosotros vamos preparados a escuchar una sentencia contradictoria. Bueno, yo de estar nerviosa, no, porque sé que yo no tengo ningún delito. Si
Si sale a favor de la empresa, igual yo voy a seguir luchando, igual voy a seguir defendiendo mis derechos. Buenos días. Sí, buenos días. DNI, por favor. Aquel día hubieron muchísimos medios de prensa nacional e internacional congregados para escuchar esa sentencia. Creo que fue una cosa que la Suprema no se esperaba. No tenían muy claro qué tan importante era este caso a nivel mundial. De lo pequeño, de la pequeña tierra que yo tengo, la empresa me quiere quitar mi terreno. Y por eso es la empresa que me está enjuiciando y ahora estoy acá en este juzgado. Aducen que Máxima invadió ese terreno venciendo 3 cordones de seguridad y que golpeó a una 20 de policías. ¿Qué es lo que esperas de la audiencia? Bueno, solamente yo espero justicia. Justicia y espero nada más. ¿No será malo estar con el sombrero? Mejor se saca su sombrero. Sí. Máxima Acuña has a very good lawyer, but that is not enough for the dimension of this case. Sometimes the company doesn't need to do nothing to get a permit or to get a decision that is in their interest. Lectura de sentencia de la casación 458-2015, número 3 en tablilla, proveniente de Cajamarca, contra Acuña Atalaya, ha concurrido los señores abogados Vázquez Chuquilín Mirta, por Acuña Atalaya Máxima, doctor García Navarro Edward, doctor Valenzuela Elizarbe Freddy, por la empresa minera Yanacocha SRL. Vamos a dar cuenta de la resolución que el colegiado en pleno en la fecha ha expedido. Este colegiado ha realizado la deliberación de esta casación y hasta la fecha no la hemos concluido y llegado a la votación definitiva. No han votado, entonces todavía... ...de lectura de sentencia para el 3 de mayo del año 2017 a las 8:30 de la mañana. O sea, hasta el 3 de mayo no... Yanacocha tiene gente que trabaja para ellos en toda parte y en todo lugar y ellos lo tienen bien investigado. En dónde estoy, con quiénes estoy, qué hora, qué día, todo lo tienen ellos registrado. No había Freddy, por favor. Máxima, si bien se declaró de que no había una invasión agravada, se realizó un ratito. ¿Quieres seguir declarando? Solo una pregunta y me retiro. Solo una pregunta. ¿Cómo? Si bien Máxima se declara que no hay invasión agravada, ¿hay una invasión? ¿Me puedes preguntar a la sí. A la ¿qué podría pensar? Hay entrevistas que es por la parte de la empresa, ¿no? Entonces esas entrevistas tratan de atacarnos. Estoy un momento preocupada. No hubo una invasión agravada, sí hubo una invasión. ¿Qué podría decir ante eso? No tenemos todavía ninguna respuesta. Nos hacen unas entrevistas prácticamente a veces inventando, ¿no? Doctora, sigue señalando que no hubo una invasión agravada, hubo una invasión. En la sala de Cajamarca lo que se dijo es que no se había probado el elemento violencia, que es lo que la empresa minera aducía. Pero sí se resalta que hubo una invasión. No hubo ninguna invasión, eso no está probado, porque incluso la empresa sostiene que la familia ingresó violentamente golpeando a 20 policías y ese hecho precisamente es lo que no se ha probado. Pero el señor Carlos Chauque de cara... Es que la señora Máxima Acuña invadió esos terrenos desalojando a los trabajadores, en este caso de la minera Yanacocha, ¿no es así? ¿Cuáles son las pruebas que lo sustentan? Bueno, hay un parte policial que acredita el ingreso de la familia Chauque en agosto del año 2011 y hay unas actuaciones fiscales también. ¿Nos
Sin embargo, quiero señalar, al margen de todos los procesos, la parte penal y la parte civil, queremos reiterar nuestra disposición al diálogo con la familia Chaupe desde hace ya más. A los representantes de Yanacocha es difícil para yo poderlo creer, porque nunca por nunca ellos cambian. Por un lado nos dicen una cosa, por otro lado están haciendo los abusos. Entonces, ¿cómo uno va a confiar y va a creer en esta empresa que de repente va a cambiar o va a dejar estos abusos? Gracias, gracias. Muchas gracias. No es ese pedazo de terreno que se pelea aquí. Acá se pelea el poder. La propiedad se vuelve simbólica. La empresa está dejando en claro quién es el que manda en un país. No quieren dejar el precedente de que una mujer campesina les puede torcer el brazo. Los de la mina vinieron y nos dijeron que ellos quieren que nosotros salgamos de la pobreza. Esa es una burla que nos hacen a nosotros. Nosotros, mientras en nuestra tierra, sabremos cómo vivimos. Para que ellos vengan a decir de repente, tú eres pobre, salte o te daré en otro lado. Cuando regresé de Lima, me sentía un poco indignada. Fue un viaje en vano que hicimos nosotros. Yo pensaba, si no se iba a dar, ellos tenían la oportunidad que nos avisen a nosotros para no poder viajar. Me sentí mal porque cuando nosotros nos hacen pasar, entramos, estamos ahí y luego nos dicen que esa sentencia no se define. Jaime cayó con un dolor de cabeza, luego cayó un dolor de oídos, una dejación de cuerpo. Me dijeron que es una preocupación y puede agarrarme algún derrame. Ver a mi esposo mal ya era una preocupación bastante que yo tenía. ¿Has escuchado algo de la ministra de Justicia? Sí, bueno, cuando ella nos visitó para acá, Tragadero Grande, sí, dijo yo voy a ver las formas, voy a ayudar, voy a apoyar, voy a hacer esto, dijo así, pero bueno, hasta ahora no sé nada. Cuando nació mi pequeñita, de la hijita de mi Gilda, que ahora lo han puesto el nombre, que es Max y Ulisa, me traía el cariño ella. Me sentí alegre cuando ya mi hija dio a luz bien. Me alegré bastante, rogaba a Diosito, que Diosito está conmigo, ya lo favoreció a mi hija. Ya tengo esto, una niñita que me quite las penas. Y ahora me da más ánimo seguir luchando por mis nietitos que están viniendo. De ahí ya se llegó la fecha ya para viajar de nuevo hacia Lima. Ya lo dejé a mi nietita ya con mi hija. Si no fuera esta empresa que nos quita nuestras tierras, yo no estaría en este viaje. Mando Juan Carlos Ubapi, empresa de la cabina.
damos la bienvenida a vuelo 2293 con destino a Ciudad de Lima, conexiones. Tiempo aproximado 50 minutos. Sí, 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 tres amonadas. Este, 14 horas. No es que las aguas están estúpidas, ellos son nuevos. Camina bien. 4 horas, ¿no? Este cuesta 90 mil. Sí, ¿cuánto? Para un vino, un asado. 100 soles, 100. Me voy a agarrar la carrera ya. De correr. Primera vez que vi el mar, por eso como que le tenía miedo a las olas que me va a tumbar, ¿no? Porque como era primera vez también no conocía. Yo me alegré porque el agua es inmensa. Como es un mar, produce como el pescado. Y con el pescado se mantiene la gente, ¿no? Si no hubiera eso, no hubiera de qué viva la gente, los que están al lado del mar. En el caso de Máxima, yo he visto a una mujer y a su familia llena de fortaleza. Para uno mismo es incomprensible cómo esta familia puede seguir luchando basada simplemente en su dignidad. Padres fueron del campo. Desde un inicio me enseñaron a trabajar la tierra. Me enseñaron a cuidar mi agua, que esa es la vida, que eso es lo primero para todo lo que hay en la tierra. Esa es mi misión muy grande que tengo yo. Doctora, me revisan, piensan que ven con las armas. Es peligrosa, ¿no? Ahí sacaré mi sombrero, diga. Vázquez Chuclín, Mirta Estef, por Acuña Atalaya Máxima, por Chaupe Acuña Isidora, por Chávez Rodríguez Elías Abraham. Vázquez Chuclín, abogada Máxima Acuña Atalaya y otros, con registro del Colegio de Abogados de Cajamarca 234. Bien, ya hemos llegado a un acuerdo, ya tenemos la sentencia de la parte definitiva. Sociedad de Responsabilidad Limitada, contra la sentencia de lista del 17.
16 de diciembre de 2014. Máxima, ¿cómo se siente luego de escuchar este resultado de Columbus? Bueno, yo me siento un poco alegre. Agradezco a la justicia por rectificar este caso, que realmente nosotros somos inocentes. Y bueno, pido también a la empresa que desde estos momentos me deje vivir en paz, en tranquilidad. Pido públicamente que realmente me deje, porque ya está aclarado todas las cosas en primera instancia en Cajamarca, ahora acá en Lima. Y solamente espero que no tener más abusos, más estropeos por parte de la empresa. Porque ellos son... Escuchar una sentencia a nuestro favor nos sorprendió tanto, 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 que pasaron días como para procesarlo. Por fin, doctora, de tanto sufrimiento. Sí, vamos a seguir adelante, nos vamos a defender hasta que podamos. Porque nosotros tenemos la verdad en nuestro lado. Así es, doctora. No estás sola, mira, Máxima. Acá estamos todos contigo. Fuerza, Máxima. Fuerza, fuerza. Mira, es una gente que te quiere. Yo lloré recordando las tragedias, los sufrimientos que él había pasado todo el tiempo. Cuando ya cruzamos la calle al otro lado, donde eran los jóvenes, los que eran hinchas, ahí haciendo la protesta, cuánto me he alegrado. Por fin, la justicia de tanto tiempo. Gracias. Muchas gracias, compañero. Gracias. ¡Máxima Acuña! ¡No estás sola! ¡Máxima Acuña! ¡No estás sola! ¡Máxima, hermana! ¡La mina no nos gana! ¡Máxima, hermana! ¡La mina no nos gana! Mano, por favor. ¿Yo también? Si es que usted tiene en mano, por favor. ¿Le puede dar el número nomás? No, si es que tiene en mano físico, por favor. Pero ya lo tienen registrado usted, ¿no? Eso ya está registrado ya. Es una vez trasero, no puede ingresar. Sí, es. Señor, ¿y por qué personal extranjero no puede ingresar? Orden de la empresa, sí. Pero si estamos yendo a la casa de la señora Máxima, que es propiedad privada. Bueno, es mi trabajo. Solamente, por ejemplo, a ver. ¿Qué le digo? A ver, Calimo. Calimo, por las puras soy. Ah, igual, es lo mismo, es uruguayo, no puede ingresar. Joven, ¿va a dejar pasar o sí o no? Porque si no, la gente ya va a venir y vamos a estar en problemas, ¿ah? ¿Eh? ¿Qué dice? Dice que está esperando una orden, dice que si lo deja pasar, que mañana está en su casa y su familia, que come, dice. Pero no estamos yendo a una zona minera, estamos yendo a una casa privada. Yana Koch is now just looking about its domain, you know, the territories that it has. So they have bought the surface land and they have the concession. But there are roads, public roads, that have been built all around this place. And Yanacocha seems to think that it's theirs. So they will give you permission or not to go through the road. So what do they have in this place? They have
el país de Yanacocha, because they own everything. Tanto en Cajamarca, tanto en Lima, se ha declarado que yo no soy una usurpadora, ¿no? Sin embargo, la empresa sigue existiendo por entre medio de sus abogados que el terreno no me corresponde y que ellos van a existir si entrar a hacer los agravios en el terreno que yo cultivo. Nos demostró la empresa una vez más no solamente el poder que tiene, sino cuánto le importa las autoridades, los fallos judiciales de este país. No le importa nada. Lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Cuando se les da la gana, se meten al terreno de Máxima y destruyen lo que quieren. Sí, de una vez, la ley. Si yo sigo viviendo acá y si yo no acepto las propuestas que ellos hacen hacia mí, no quiero dejar esta tierra. No va a haber una paz, no va a haber una tranquilidad. Me siento como si estuviera encarcelada porque ya no tenemos la libertad como antes, como lo hemos tenido. No todavía puedo sembrar porque me da miedo que yo vuelta siembro, vuelta se van, vuelta lo destruí. Como es difícil traer los alimentos hasta lejos para transportarnos, a veces nos cuesta caro. Esto, estamos una semana, dos semanas, luego vuelta tenemos que salir a traer. Se termina, vuelta tenemos que salir a traer. Y es totalmente difícil para nosotros. Acá no se puede nada hacer. Al donde yo me encuentre no me siento bien. Por eso no puedo estar sola, por lo menos tengo que estar con un hijo. Yo llevo muchos años defendiendo a líderes que han sido afectados por mineras, pero ningún caso como el caso de Máxima me ha expuesto tanto. Tengo dos hijos pequeños. Ha habido un par de oportunidades en las que han atentado directamente contra ellos, los han estado siguiendo. Entonces, no podía soportar la idea de que un día les hagan algo a mis hijos, ¿no? Y de hecho me he salido de Cajamarca, pero sigo defendiendo los casos, sigo al lado de Máxima. On September 15, 2017, we sued Newmont Mining Corporation and a few of its subsidiaries on behalf of Máxima and her family to seek justice for the harms that they've suffered for so many years. Máxima? Hola, Mario. After we filed our lawsuit, Newmont responded and said that it's better to have this lawsuit in Peru because it's more convenient. But we counter saying that that's not the case at all, that if Máxima and her family are forced to sue Newmont in Peru, they probably won't be able to achieve justice because Newmont has had a long history of improperly influencing Peruvian courts, especially in Cajamarca. If the judge rules in favor of Máxima and her family, the lawsuit will continue in the United States and hopefully we'll be closer to achieving justice for the family. You can't use violence against a family with whom you have a land dispute. If you want to stop that, you have to have the most powerful actor that's making the decisions about that response and those activities in front of you in the court. That actor, we believe, is Newmont and the Newmont security chief.
Máxima representa esa pugna por hacer prevalecer los derechos fundamentales frente a los derechos económicos de las grandes empresas que quieren dominar el mercado. Es una lucha por cualquier ciudadano que puede encontrarse en una situación similar frente a cualquier otro poder económico. The foreseeable future without water is unbearable, unacceptable. And this is why you'll do anything that it takes. It's a matter of life and death. These stories that put in the same place a mining company and a community are usually seen against the mainstream. And most of the people doesn't want to go against the mainstream. They will have lots of problems going against the mainstream. Yo quisiera, por ejemplo, que se haga justicia y respeten la empresa, las propiedades, los derechos. De la gente campesina, humilde, en donde se encuentren. Yo lo considero la tierra y yo lo amo a la tierra como si fuera mi madre. ¿Qué nos va a alimentar, nos va a fortalecer? La tierra. De igual manera, el agua. Nuestras aguas es nuestra vida. Si sale a favor de la empresa, igual yo voy a seguir defendiendo mis derechos. Igual seguiré buscando justicia.